Buenas chicos, aquí estamos en un nuevo directillo, a ver si se escucha. Vale, parece que sí. Hoy tenemos... Bueno, no sé si estaréis escuchando al vecino que está sacando petróleo de las paredes. Hay gente que tiene enanos arriba y yo tengo vecinos que son petroleros. Pues eso, tenemos aquí un pequeño unboxing, no es muy grande y creo que lo que viene dentro tiene que ser más pequeño todavía. Pero me vale para comprobar que todo se escucha, porque próximamente tendremos... bueno, que todo se escucha, todo se ve bien, porque próximamente tenemos seguramente partida de Descent, partida del AV2, el Assassin's Creed también está al llegar, el 303 Escuadrón hacia final de mes o así puede ser que llegue. Así que, bueno, vamos al lío. Esto es colaboración, ¿vale? Volvemos al canal, pero ahí, por lo grande. Saludos, Retartel. Espero que os hayáis pasado un buen verano sin mí. Y... esto es lo primero. Sí, efectivamente, es más chico de lo que yo creo. Ah, era chico. No sé si recordáis que hace tiempo esta gente me contactó. O sea, contacté yo con ellos para unos juegos, son suizos, y hace poco me escribieron por si estaba interesado porque sacaban nuevos juegos. Este no es de esos nuevos juegos, este es un juego que ya tenían hace tiempo en su catálogo, pero dije, bueno, voy a mirar. O sea, de los juegos que me dijeron de mandarme, había uno que me llamaba la atención, el resto no, me parece una tontería pedir lo que no me llama la atención. Y curiosé de nuevo su catálogo y les pregunté por este. No es un juego de mesa. A ver, viene rollo chicle, pero no es un juego de mesa. Para jugar a esto necesitáis esto. Obviamente más paquetes, porque a esto no se puede jugar solamente con un paquete. Tenéis las versiones baratas, caqueras de playa, que son las de plástico, y tenéis la versión molona. Juego con forma alargada y que no sea un juego de mesa. A ver, todo el mundo sabemos que si esto tiene el tamaño que yo creo que tiene dentro, lo voy a guardar dentro de esto. Estamos hablando de la petanca, ¿vale? Petanca de verdad. Son bolas metálicas. Entonces puedo jugar en cualquier lado, lógicamente no dentro de casa. Y bueno, este juego no sé si lo conocéis, pero es tan fácil como necesitáis varios juegos de estos. Cada juego tiene tres bolas, así que mínimo necesitáis dos. Y que no tengan el mismo dibujo, porque cada bola, cada equipo, tiene su propio dibujo. Entonces, se lanza la bola, ¡pum!, cae donde sea. Bueno, estáis en medio del jardín, en la playa, en un bosque, donde queráis. Sí, sí, te puede dejar suelo bien bonito. Y esto, bueno, habéis lanzado la bola y el objetivo de los jugadores es intentar tirar las bolas estas lo más cerca de la de madera que puedan. Normalmente esto, bueno, podéis tirarlo así rollo bolos, que va rodando, podéis tirarlo... ¡pum!, que sea machacón, o irá rebotando. Hay gente que tira de diferentes maneras y depende del momento también os interesará más o menos. Esto podéis tirarlo tan lejos o tan cerca como queráis. Y es válido chocar las siguientes bolas, tanto con la tuya como con las de otros jugadores. ¿Esto? Sigue funcionando, ¿no, Retartel? Creo que es mi móvil. Yo sigo mi super tecnología moderna. Yo diría que sí, que es mi móvil. Vale, vale. Con la bolas tuyas para hacer acercarlas a la de madera, con las bolas del contrario para alejarlas, o incluso con la bola de madera esta para acercarla a otras bolas tuyas o alejarlas de la de los contrincantes. Y la cosa es que siempre hay tres bolas tuyas con las que vas a jugar y los demás siempre tienen tres bolas. Entonces es una especie de bolo más libre, no sé, a mí me gusta.
Y bueno, esto es simplemente para... Hay momentos en los que no se sabe la distancia, quién está más cerca, pues es una forma de comprobarlo. Y esto sirve para modificar las tiradas de ese juego. Y dije, ostras, es original, yo a la petanca juego. Así que, bueno, no os prometo una partida cercana porque no os he hecho todavía ni siquiera, creo, una partida de la petanca. Ya hablaré en algún momento. Es un juego que os aconsejo, de verdad que está muy chulo. Eso sí, os aconsejo la metálica, porque las de plástico a mí nunca me han gustado. La sensación ya os digo que es 100% distinta. Bueno, pues aquí tenemos el cacharro este. Son básicamente dados. Vale, estoy viendo que no está en español. Pero vamos, no creo que haya mucho problema en entender. Sí, esto yo creo que va a caber aquí dentro, por ejemplo. Son señores dados, creía que era más chico. Sí, por eso las de plástico a mí no me convencen mucho. Esta podéis tratarla como el culo y va a resistir. O sea, lo máximo que vais a tener, no sé si se percibirá. Pero, ¿veis? Eso es un chocazo de una bola. Pues lo máximo que vais a tener eso o los puntitos de óxido. Que, a ver, esto es metal, entonces si lo tratáis bien se os oxidará menos, si lo tratáis mal, o, bueno, regular como yo, se os oxidará así con puntito y si lo tratáis como el culo se os oxidará entero, pero podréis seguir jugando. Que eso, tenemos, son dados distintos, ¿no? La cosa es que veo un mogollón de símbolos. Me imagino que es un libreto de regla por idioma. Nos quedamos con las rules. Este hombre me recuerda un montón. ¿Cómo se llamaba? Hay un juego de ordenador que va de la Primera Guerra Mundial. Y está este hombre. Bueno, no es este hombre, pero se parece un montón. El tío del bigote este. Moría. Sí, las bolas hay que tirarlas con ganas, si no, no tiene gracia. Es simplemente eso, una modificación a la hora de tirar. Por ejemplo, este. No sé en qué dado estará, vale, supongo que en el azul. Si sale esto, dice el zorro. Si el equipo ganador gana un punto, el equipo opositor gana la ronda. ¿Un punto? Yo no he jugado así a la petanca. A lo mejor yo juego donde pone. Tendré que buscar cómo se juega de forma oficial a la petanca, pero yo juego de la manera que os he explicado antes. No entiendo lo de los puntos. A ver, otro. El de las dos bolas estas, por ejemplo. Los puntos de una ronda son multiplicados por dos. Pues. Voy a tener que mirar cómo se juega la maldita petanca. Yo juego algo distinto. No juego puntuando, o sea, puntuar básicamente en mi manera de jugar es en una ronda se tira las tres bolas, el equipo que esté más cerca de la marrón, o sea, de madera, es el que consigue la victoria y digamos que se ha llevado ahí un punto, pero realmente no es que sean puntos, que se ha llevado la partida en ese momento y si jugamos a tres puntos, pues se juegan tres partidas, ¿no? Bueno, o dos. El que tenga más... Hay alguno que no vaya por un punto. Es que juraría que había alguno que no era una forma de tirar distinta o algo así. Ah, mira, por ejemplo, este. En el rojo creo que me va a gustar más. El tomate. ¿Dónde está el tomate? ¿Porras? Ostras, los dibujos son la leche. ¿Comandos? No se llamaba comando. Creo que era Valiente. Me suena a mí que era algo así. Era un juego como francés de Ubisoft. Qué rollo el dibujo muy. También hay un juego de mesa que tiene ese tipo de dibujo de la Primera Guerra Mundial, de hecho. Es que no me acuerdo cómo se llama el juego de mesa. No me llama mucho la atención porque me parece que era de cartas o algo así. El tomate dice. Dándole la espalda al juego. Tira la bola entre tus piernas. Es decir, digamos que si estas son tus piernas, pues haces una cachita con la bola y tienes que tirar así. O sea, eso es lo que le mete gracia, hacer un poco más party el juego este. Me hizo gracia. Típica tontería, ¿no?
que a lo mejor después no uso o sí, quién sabe, pero ahí se va a quedar. No sé qué os parecerá. ¿Cierra o no cierra? Ya os digo, este era el juego que no era Los Inseparables, ese. Ese era el juego de mesa. Pero en videojuegos es el que yo he jugado. Claro, no tiene nada que ver uno con otro. Y el otro juego es este, el K3. No sé si lo conoceréis. Ya os digo, en teoría es nuevo. Y bueno, básicamente el K3, no sé si sabéis lo que es. Todo el mundo conoce el K2, pero K3 no hay mucha gente que no lo conoce. Yo tampoco lo conocía, lo he buscado por curiosidad. Y el K2 pertenece al mismo grupo de montañas que el K3. De hecho, existe el K1, el K2, K3, K4, K5, creo. Son unas montañas que hay, no sé si en la India o por ahí. Y resulta que un ingeniero estuvo no sé dónde y las vio a como a 200 kilómetros o algo así. Y vio un montón de colinas y dijo K1, K2, K3, K5, porque la montaña o la sierra o lo que sea que forma el K1, K2, K3, K5 empieza por K, no me acuerdo cómo se llama, pero empieza por K. Y después, pues con el tiempo, la única montaña que ha permanecido con ese nombre, con el K, es el K2. El resto tienen ya sus propios nombres y esta es una de ellas. Como veis, el juego perfectamente se puede guardar en la bolsa. Kimaharo no era que, o sea, K con K y seguido de una A. No sé si lo tengo por aquí, lo busco hasta mañana, además. Porque digo, si no se me olvida. Karakorum. Es un glaciar, por lo visto. Perdón, es la cordillera del Karakorum. Está cerca de un glaciar. Nah, yo tampoco. Pero bueno, que el K2 está ahí. Y el K2 sí es más conocido, ¿no? El K3. No sé si tiene nombre. El K2 es que, por lo que he leído, que tampoco tenía ni pat ni papa, es el segundo monte más alto del mundo o algo así. Por eso es tan conocido, se ve. Tenemos un montón de cubitos y básicamente lo que haríamos sería separar los cubitos blancos. Eso también lo está cotillando antes porque digo, va a ser un unboxing súper rápido si no os explico un poco cómo va. Esto se mete otra vez en la bolsa, se sacan, creo que eran 9 al azar, y se forma una línea que básicamente va a simular nuestro K3. Bueno, tiene que haber cubos distintos. Bueno, cubos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tendríamos así. Esto se reparte entre los jugadores. Lógicamente estaría en la bolsa. Se van robando hasta que está repartido entre los jugadores. Pongamos que van a ser 2. No sé, el juego. Vale, de 2 a 4 jugadores, 20 minutos, un juego rapidillo. 8,99 años. Y ya está. Bueno, tenemos 55 hexágonos de esto. Y tenemos ahí esto formado, los equipos. Lo que harán con los cacharros estos es formar una pirámide. Lo forman, o sea, lo roban y después con lo que te ha tocado forman la pirámide. Tú ya eliges tu estrategia. De manera que bueno, no estará muy bien repartido, pero imaginemos que está correcto, ¿vale? Ah, bueno, esto también. Se me ha olvidado. Esto se reparte. El número de cubos que cada jugador tiene que robar depende del número de jugadores. Está por ahí en las reglas, pero imaginemos que son todos estos que hemos robado. Y esto también se reparte. De manera que creo que es equitativo. Se coge, no sé si os habéis fijado, es que con la luz que hay no se ve muy bien, pero hay color madera.
y el color blanco, que honestamente con la luz que tengo, incluso al ojo cuesta un poco diferenciar. Color madera y color blanco, ¿vale? Y esto, pues, vamos a poner, por ejemplo, así. Se reparte equitativamente entre los jugadores y estaría tal cual, ¿vale? Tenemos ahí nuestra pirámide hecha. Tenemos la montaña que queremos escalar y el objetivo del juego es que no te eliminen, porque es un juego que tiene eliminación de jugadores, pero ya os digo que por la pinta de rápido que va a ser, y si lo jugamos a dos jugadores, pues más rápido todavía, no creo que la eliminación de jugadores sea un fastidio. Además, si te eliminan, probablemente sea porque has jugado malamente, me da la sensación. El objetivo, si no te eliminan, o sea, si no se eliminan los dos jugadores, pues el primer jugador que se quede sin fichas aquí en su montaña, pues obviamente consigue la victoria. Entonces, el primer jugador lo que hace es, de su pirámide puede coger la ficha que le dé la gana y ponerla aquí. ¿Con qué condiciones? Pues que puede cogerla porque no tenga nada encima. Es decir, esta no podría cogerla porque tiene esta encima. Luego solo puedes coger al principio una. Y ponerla, puedes ponerla donde te dé la gana. No. Siempre debajo tiene que haber una del mismo color que tú vas a poner. Es decir, si ahí en la línea no hay el mismo color que tú quieres poner, no puedes poner. Y en ese caso me parece que pierdes la ronda o algo así. No. Si no podías poner, perdías. Eso era la condición de perder, ¿vale? Mala gestión, ya os digo. Al principio no os va a pasar, pero tenéis que ir más o menos mirando lo que tiene el otro jugador disponible, lo que tenéis vosotros y lo que hay en medio. Entonces hay que jugar un poco rollo estratégico, ¿vale? En este caso, pues eso, puedes poner y la pones encima de dos fichitas, ¿vale? No se puede poner así, va intercalada. A la hora de poner, hay que tener en cuenta eso, que esté sobre una ficha del mismo color. Pero si, por ejemplo, pusiéramos, porque no tenemos otra opción, porque nos hemos empanado, la ficha sobre dos fichas del mismo color, eso es una penalización. La penalización, ¿qué es lo que hace? Que el jugador anterior, en este caso estamos jugando a dos, yo, coge una ficha de su pirámide disponible y se la da a este jugador que ha cometido la penalización, de manera que tiene más cantidad de fichas y por lo tanto le va a ser más difícil, tal vez. Todo el mundo hemos jugado al 1 y muchas veces el que más cartas tiene más fácil lo tiene. Le va a ser más difícil conseguir deshacerse de todo, ¿no? Con los colores fácil, pero están estas dos, la de color madera y la de color blanco. La de color blanco, cuando la vayas a coger, simplemente se saca del juego y ya está, no se tiene en cuenta. Y la de color madera es un comodín, puedes ponerlo donde te dé la gana. Eso sí, teniendo en cuenta que si la pones entre dos fichas del mismo color, eso va a conllevar una penalización, que es darle una al jugador anterior. O sea, que el jugador anterior te da una, ¿vale? Entonces la puedes poner así. Y así vas creciendo. Si os fijáis, vamos bloqueando caminos con los colores. Vas creciendo hasta que, bueno, uno de los jugadores, bueno, todos los jugadores menos uno, se ha eliminado. O te quedes sin ficha. Y ya está. Esa es la partida. Es muy sencillo. Y yo creo que puede estar muy chulo. Como es un juego que tampoco requiere... Bueno, si os fijáis, vamos a jugar en tridimensionalidad, pero no hay penalización, creo. Porque se te caiga la estructura. A lo mejor sí, pero... Ya os digo, no me he leído exactamente las reglas, simplemente he visto el vídeo oficial que han hecho esta gente. De 2 a 4. Pero el típico juego que para dos jugadores tiene que ser brutal. Con 3-4 jugadores a lo mejor es más difícil generar una estrategia. Pero a dos jugadores tiene que funcionar muy bien. Además es vistoso, muy colorido, las piezas estas son bastante grandes. Y eso, que si no tiene nada en las reglas, que no me las he leído, ya os digo. De tema de, oye, que se me ha caído a la hora de poner la estructura, se me ha caído algo. Que no creo que sea de ese tipo de juego. Si no hay nada de ese estilo, pues se puede llegar a jugar en directo, pues como hemos jugado muchas veces en el canal. A distancia. No sé si os parecerá bien, yo creo que... Bueno, si no os parece bien, me da igual. Ya buscaré a gente que le parezca bien y no quiera jugar. Y nada, pues yo creo que ha salido bien el directo. Mañana, en principio, mi idea es jugar al Hack Forward,
que lo tenemos bastante abandonadillo. Y siguiente capítulo. Así que, bueno, eso es todo. No sé qué os habrá parecido. Si lo veis en YouTube, pues dejadlo en los comentarios. Si lo veis en Twitch, os animo a que os paséis en YouTube y lo dejéis en los comentarios cuando esté subido. Porque en Twitch no se puede dejar comentarios, creo, si no han cambiado nada. Y nada, pues nos vemos el próximo día. Como veis, hoy ha tocado un día muy de salir al campo. Sí, el retorno del troll. Vaya, ya había ganas. Pero yo creo que ha sido una buena forma. Bueno, eso, juego cedido. Creo que lo he dicho antes, pero como hay gente que se vuelve loca con esas cosas, lo comento. Bueno, la tela de la bolsa me gusta, ¿eh? Se ve que va a ser resistente, ¿vale? Lo digo porque la caja... Bueno, yo seguramente la guarde, pero que no es una cosa necesaria de guardar. Si lo guardamos en la caja, las piezas estas, que no hay que mezclarlas, la echamos en la caja y eso que nos ahorramos de tener que andar buscando y demás. El libreto sí cabría aquí, por ejemplo. Sí, cabría. De todas maneras, juego sencillo, te lo miras antes de llevártelo donde sea y ya no te tienes que llevar las reglas. Pues eso, espero que os haya gustado. Si lo habéis jugado, pues dejad vuestra opinión por ahí. Y si no, pues nada, lo que queráis. Esa caja tiene pinta de contenedor. Sí, a ver, me da pena porque está bien acabada por dentro, es resistente, es dura. Pero es que la bolsa está bien. O sea, está muy bien. Realmente la bolsa en un juego así tampoco habría hecho falta, porque tienes la caja esta, lo echas todo a cholón, haces así, pum, 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 mezclas y vas robando sin mirar. Pero bueno, no sé, le han metido la bolsa. Me imagino que pensaban que alguien va a tirar la caja al contenedor de reciclaje o algo. Porque realmente no hace falta. Pero es un juego muy, muy interesante para irte al campo, para irte a la playa, para irte a casa de los amigos. Sí, así es mucho más transportable, obviamente. Joder, que no ocupa nada. Ocupa bastante más en la caja. Bueno, tampoco es que tenga muchísimo aire la caja, ¿eh? Quiero decir, no, ocupa bastante más en la caja. No, no tiene tampoco demasiado aire. Para lo que estamos acostumbrados y para lo que va a llegar las próximas semanas, ya os digo, esto no tiene mucho aire. Bueno, mientras no me falte espacio, lo guardaré en la caja. Cuando me falte espacio, a tomar por culo la caja. Ya lo sabéis. Pues eso, que nos vemos el próximo día. O sea, si mañana, si todo va bien. Hoy es sábado, ¿verdad? Uf, no sé qué día vivo. Creo que sí que es sábado. Si hoy es sábado, nos vemos mañana. Y si estáis en YouTube, entonces no nos vemos mañana. O a lo mejor sí. Hasta el próximo día. Buen camino. Y muchas gracias por haber estado por ahí. Restarten. A ver. Le iba a dar directamente a detener transmisión. No puede ser. Hay que